Enrique Gómez dijo lo siguiente. Gustavo Petro dice, no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi. Hay que recordarle que él es cabeza del Estado y repite prácticas hitlerianas, como alentar criminales del tipo primera línea y hacerlas su fuerza de choque. Reconoce que es un nazi. Esto es lo más ofensivo que he escuchado de un presidente. Gustavo Petro, usted es un ignorante e irresponsable. Colombia ha sufrido la violencia, sobre todo esa que usted ejerció. Tildar de nazi al Estado que usted dirige va más allá de la irresponsabilidad retórica. Es criminal. A Gustavo Petro toca recordarle con evidencias que los únicos que han ostentado comportamientos nazi en este país son sus amigos del ELN, las FARC y, como no, el M-19 con sus llamadas cárceles del pueblo, que no eran más que campos de concentración. Palabras a las que también se unió Daniel Briceño diciendo, no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi. Gustavo Petro, qué barbaridad. Lo que le faltó indagar al abogado, que es experto en investigar, es que Colombia fue condenada por el exterminio de la Unión Patriótica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes. Ante las palabras de Enrique Gómez, Piedad Córdoba dijo, imaginen que el Estado se aliara con paramilitares y asesinara a todo el Partido Liberal, militantes, concejales, diputados, congresistas y candidatos. Impensable, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que pasó con la UP. Y sí, se parece mucho a cómo los nazis exterminaban socialistas. Quienes dicen que es una exageración asemejar con el nazismo el exterminio de todo un partido político, como la Unión Patriótica, en que el fondo buscan restarle gravedad a algo execrable, y lo han hecho siempre, no es para tanto, dirán. Pero un usuario que quiso corregir a la senadora le dijo, los nazis no exterminaban socialistas, sino judíos. Inclusive firmaron un pacto de no agresión con la Unión Soviética hasta que Hitler lo incumplió. Pero la senadora le respondió, debes estudiar más historia, Sergio, comienza por Wikipedia, saludos, y en el link encontramos esta información. Pero el usuario no quiso perder, pues esto respondió, un link de Wikipedia, en serio, la izquierda tiene un complejo muy bárbaro con mandar a leer a las personas que no comparten su ideología macabra. Esa fue la respuesta frente a su batalla perdida. Y sí, señor, hay que leer más, aunque sea en Wikipedia, para luego no salir regañado. Esta es una evidencia de que a la derecha no le gusta leer. Mataban a los jueces porque también los desterraban, porque tenían también legítimo miedo. Por muchísimas razones nos tocó llevar esto a la justicia internacional. Y hoy ella ha dicho, sí, el Estado es culpable de un genocidio político. Y seguimos pensando que los responsables de esto fueron la élite.